الملابس كرمز للخضوع. Creo que es una vestimenta muy diferente a la que tenemos aquí. Y entonces, normalmente lo diferente pues, nos genera rechazo. Para mí es un símbolo del Islam para la mujer, sí. Normalmente. Y es una cosa que indiscutible, ¿no? Yo creo que la gente se va acostumbrando, pero de primeras es una forma de vestir distinta a la que tenemos aquí, sobre todo igual por el tema del pañuelo. Entonces, bueno, pues a la gente le cuesta aceptar un poquito las cosas distintas. Pues mira, primero porque ha sido mi decisión, eso es lo primero. Lo segundo porque yo sigo a una religión que es la religión musulmana y que me lo exige. Y yo, como sigo a esa religión, pues me he propuesto a ponérmelo. Justo este año empecé a llevar velo y súper bien, porque en el insti donde yo voy pues hay bastante gente con velo y la verdad que, a ver, hay algunos profesores que me han dicho, profesoras, Chaima, ¿por qué te lo has puesto? Y yo he dicho, ha sido mi decisión, me dice, ah, vale, pues ya está. عدم الاهتمام بالتواصل مع الأشخاص آخرين. Iván, yo 5 años aquí en Campezo y estoy bien aquí con gente en la calle y siempre yo estoy bien con ellos y hay veces yo al encontrar algunas yo digo hola y ellos no vuelven a mí hola y esta cosa me hace daño de mi corazón. También es que es complicado porque, bueno, ellas tienen el problema del idioma también, es más, esto, están mucho entre ellas, en familia, porque al final es como si nosotros viviésemos en África, ¿no? Pues yo me imagino que nos juntaríamos todos para cantar nuestras canciones, para hablar de nuestras cosas. Realmente hay ambientes en los que os relacionáis totalmente, sobre todo si hay niños, en la ikastola, yo creo que las madres os relacionáis, aunque cuesta con el idioma, pero intentáis relacionaros y se relaciona. Pues normalmente suelo pensar que es por la barrera del idioma. El idioma es algo que nos limita mucho y creo que es mayormente por eso. Bueno, y luego también porque hay un estereotipo y un prejuicio muy grande, ¿no? de que las mujeres musulmanas viven oprimidas, reprimidas. عدم الاهتمام بالدراسة والعمل خارج المنزل. Estaba trabajando, pero con pañuelo, No me dicen nada con pañuelo. Estaba trabajando. Yo creo que está tan raída esa información de que venís para coger el dinero, para no sé qué, y que ya no os interesa ni trabajar porque ya tenéis dinero para cobrar, porque no sé qué. Entonces, yo creo que la gente se queda en lo de fuera, ¿no? Entonces no se dan cuenta de que venís con un idioma muy diferente, que tenéis que aprender, que luego pues que tenéis hijos, que tenéis una familia normalmente grande y que bueno, y que pues todo eso hay que valorarlo, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Conozco así de chicas, así. Mira, yo, o sea, muchas personas por solo el simple hecho de llevar velo, no te dejan trabajar en sitios públicos porque dicen que no atraes a los clientes o cosas así. Pero pues por eso, pues muchas chicas que yo conozco que hasta con títulos y todo, no pueden trabajar y o sea, por solo llevar velo no les permite trabajar y no les permite, pues, eso, tener vida laboral como el resto de las personas. Y no sé, para mí no tiene ningún sentido, la verdad. Bueno, porque también creo que hay un estereotipo y un prejuicio muy grande de que las mujeres musulmanas, eso, se dedican a su casa, ¿no? Y a sus criaturas y que no tienen más intereses, ¿no? Intereses más allá de lo privado, ¿no? De la casa. اختلاف دور الجنسين في تربية الأبناء. Creo que están luchando porque los niños y niñas se integren más
y lleven una vida un poco más normalizada como la que se lleva aquí? Pues yo creo que las crían súper bien, porque es un, porque me parece que son súper educados y como que, bueno, pues tienen también la, pues eso, pues para criar a los hijos, porque los hijos también viven en un mundo diferente, ¿no? ¿Cómo crían? Pues maravillosamente bien. الخضوع للرجل والموقف السلبي في هذه الحالة. Yo creo que por el hecho de ir más tapadas que nosotras y por el hecho de que bueno, también hay un esto muy extendido, ¿no? Un estereotipo muy extendido de que la cultura musulmana, bueno, pues eso, ¿no? Es más patriarcal que la occidental. El Islam, en primer lugar, o sea, lo que es el significado de la palabra es paz. Pero mucha gente pues lo malinterpreta pues por el simple hecho de cómo somos, de cómo nos vestimos, de cómo son nuestras costumbres y dicen pues que solo por eso pues de que los hombres son más machistas, de que nos obligan, de que si nos acosan, de si nos, o sea, se inventan mil cosas. Pues cuesta, no conocen también igual los temas de violencia de género o cómo defenderse. Pero creo que también están integrándose en grupos de mujeres y están luchando por ello. Nos ponemos malas, porque como soy mujer, la otra también es mujer. Somos todas mujeres y no queremos que nada pase mal de una mujer, cualquier sea, ¿no? En todo el mundo, no solo musulmanas o no musulmanas. Somos mujeres y ya está. Todas las mujeres que vivimos en este mundo, vivimos reprimidas y oprimidas por el sistema, por el patriarcado, entonces, bueno, pues las mujeres musulmanas también, ¿no? Y al ir tapadas, pues parece que todavía esa represión parece mayor. El موقف السلبي تجاه العنف بحجة دينية. Aquí también hemos sido muy religiosos y se ha llevado muy a rajatabla. Creo que, como todas las religiones, lo importante, y yo creo que el Corán es bueno, es lo que dice el Corán. Lo que pasa es que luego pues, entramos las personas por medio y hacemos las cosas un poquito como queremos. Entonces, yo creo que ellas aceptan, cada vez son más críticas con las cosas que se hacen e intentan respetar su religión, pero con unos criterios. Llevan tiempo para aprender de estas cosas, ¿me entiendes? Llevan mucho tiempo para aprender, hay muchas cosas. Para mejorar la relación entre todo el mundo, incluso los vecinos, los compañeros de trabajo, en todo el mundo, hay que practicar. Que practicar el Islam. Pues a mí me parece un mundo por descubrir. A mí me gustaría, pues por saber cosas y por aprender. Y yo, mi experiencia es un poco que, aunque no te puedan decir hola o egunon o kaiso, hay una sonrisa y esa sonrisa es un saludo. Nosotros que queremos mucho somos iguales. Respetar uno al otro. Creo que ninguna mujer del mundo aceptamos la violencia, sino que bueno, nos falta conocimiento, ¿no? Nos falta empoderarnos, coger seguridad en nosotras mismas para no aceptar esa violencia. No sé si las mujeres musulmanas la aceptan más que otras. Creo que todas las mujeres del mundo sufrimos violencia y cada una lo lleva como puede, en realidad. Pero a ver, es que yo no soy mujer de nadie, por eso.